Luego, Nutella la quieren cancelar. ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a UFR News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Hoy es 31 de octubre, hoy es Halloween. Yo sé que hay muchas personas que dicen, es que yo no celebro Halloween porque es una tradición extranjera. Pues bueno, nada, te digo que la Navidad también es extranjera y prácticamente todas las cosas que conoces son extranjeras, ya sean de Medio Oriente, el cristianismo también es extranjero, el budismo también es extranjero, todo es extranjero, ¿ok? Pocas cosas son del lugar en el que tú vives, ¿ok? No es como que Jesús, es Jesús de Nazaret, no Jesús de Veracruz, ni Jesús de Chile, ni Jesús de Perú. Entonces, pues disfrútenlo. Y también les quería decir a todos los adultos que estén viendo esto, de verdad yo sé que siempre hay una excusa para no gastar en buenos dulces, pero recuerden cuando eran niños lo emocionados que estaban cuando había una casa que sí tenía buenos dulces, así que compren buenos dulces y dénselo a los niños y pues nada, si eres un niño que va de casa en casa yendo por dulces, es una de las experiencias más padres que yo recuerdo de mi infancia, así que pues disfrútenlo. Luego, hoy también es el evento de J Balvin, va a ser, bueno, aquí les dejo el horario, por ejemplo en México donde yo estoy, va a ser a las 7 de la noche, ya luego hay otros países como por ejemplo, bueno, en Perú, Ecuador, Colombia va a ser a las 7, luego en Chile va a ser a las 8, igual que en Venezuela y en Bolivia, y luego en Argentina y España van a ser a las 10 y a las 2 de la mañana. No es que vaya a ser diferente, es que, o sea, en el mismo momento pues son diferentes horarios en el mundo, ¿ok? Eso, pero va a ser en el mismo momento y pues va a estar ahí J Balvin dando un concierto. Yo creo que voy a estar en directo reaccionando y pues ya después jugando alguna partida de Fortnite. Y también hay otra noticia, bueno, es que son como tres noticias que se intercalan. La primera es esto, ¿no? Lo del concierto, si lo sabías o si no lo sabías, pues bueno, hoy hay un concierto así como el de Travis Scott, pero de J Balvin en Fortnite. Segunda, que Grefg salió, bueno, grabó un video con J Balvin jugando y lo va a sacar cuando tenga 15.400.000 suscriptores. En el momento en el que grabé esto tiene 15.300.000, pero pues él tiene como 100.000 de la noche a la mañana, entonces probablemente ya los tenga y tal vez ya está el video, si está, pues velo a ver. Y por último, bueno, también salió un nuevo skin de creador, pero ya no es el de Grefg, pero ya ya como que dijeron que el siguiente es el de Grefg. Hay gente que está enojada y él dijo que va a hacer un video explicando por qué se ha retrasado y todo eso, como que dice que como que quiere dar una explicación. Pero bueno, pues ya tendremos el skin de Grefg pronto y pues es un skin que por lo menos yo voy a comprar y seguramente muchas personas van a comprar para apoyar a nuestro amigo hispanohablante. Luego, Nutella la quieren cancelar. Es que a ver, la neta sí se pasaron un poco. No es que se hayan pasado ellos, sino que en el contexto en el que están hoy en día, pues creo que sí se pasaron. Hicieron una imagen de Día de Brujas o de Halloween o como lo quieras, que es esta donde sale pues la Nutella y salen unos como fantasmas, o al menos es lo que creyeron que parecía. Pero más que fantasmas, más bien parecen personas del Ku Klux Klan, que el Ku Klux Klan es como un culto que era de supremacía blanca y de extrema derecha, que pues literal, o sea, creo que hasta mataban a personas de color, o sea, sí era como que ya muy muy fuerte, o sea, eran como que personas blancas que eran así como de hiper, así, club de blancos y todas las personas que no fueran blancos que las querían matar. Entonces el Ku Klux Klan pues es eso, es literal, pues es de lo peor, de lo más racista que existió en el mundo, y pues estos en vez de parecer fantasmitas, pues parecen personas del Ku Klux Klan, y aparte como si fuera poco, en el pastel que es más oscuro, pusieron ojitos que parece ser que son personas pues de color, como si estas personas blancas estuvieran encima de ellos. O sea, parece de verdad una imagen de broma. Y pues no, la publicaron real. Obviamente hay personas indignadas, la mayoría de las personas se lo están tomando con humor, pero pues ya sabes que siempre van a haber personas indignadas, entonces tuvieron que pedir disculpas, etcétera. Pero, o sea, de verdad, yo jamás voy a cancelar Nutella. Amo la Nutella, así que no se metan con mi Nutella. No, pero sí entiendo que la neta sí la cagaron. A ver, ten en cuenta que ese tipo de errores no los puedes tener, que es un error. O sea, creo que sí la cagaron teniendo ese error, no la cagaron siendo racistas, porque no creo que le hayan hecho con esa intención, pero pues sí la cagaron teniendo ese error, ya sabes. Entonces, pues nada, ya veremos qué pasa con Nutella en el futuro. Esperemos que no lo cancelen permanentemente. Luego, Scarlett Johansson se acaba de casar en secreto con una persona que es un comediante y también actor que se llama Colin Jost. Bueno, Scarlett Johansson ha estado casada con Ryan Reynolds, estuvo del 2008 al 2011 con Ryan Reynolds, también estuvo, que es el que actúa de Deadpool y no se me ocurre otro papel suyo, pero pues él. También estuvo con un periodista que se llamaba Romain Douriac, que su relación fue de 3 años, del 2014 al 2017, con el que tuvo una hija. Y ahorita, este nuevo matrimonio, este tercer matrimonio de Scarlett Johansson, esperemos que le dure más que 2 o 3 años que como le ha durado los otros. Pero, no sé, a mí me daría miedo, ¿no? Como que estar en una relación con una mujer que ya sabes que se ha casado 2 o 3 veces. O sea, que eres el tercer matrimonio, que sabes que ahorita está enamorada, pero que al rato igual y te cambia por otro. Ha de ser duro, ¿no? Pero bueno, está feliz. Fue una boda que estuvo en secreto. Y a mí me da risa como las personas como que se ponen tristes. Como, o sea, mucha gente está diciendo como de ya, llévala a la luna por nosotros. O sea, nadie tenía posibilidades con ella. Es como la gente que ahorita está así con la boda de Ama, de Ama Blitz, que ya que anunció que se va a casar y todo eso. Por cierto, Ama, felicidades. Creo que no lo había mencionado en News, pero bueno,
Felicidades por tu boda. Tomé muchos comentarios, son así como de, ah, ya no tendré mi oportunidad con ella. Nunca tuviste oportunidad con ella. O sea, no sé de dónde sacas eso. Pero bueno, ya ahora sí ya no, definitivamente no tenemos oportunidad con Scarlett Johansson. Pero no se preocupen, en 2 o 3 años que se divorcie, igual ya tienen oportunidad de nuevo, según ustedes. Luego, Far Cry 6 acaba de posponer. Literal, esa es toda la noticia. No dieron fecha ni nada. Es un juego que a mí se me antoja muchísimo. Está el malo es el que actúa de Gus Fring en Breaking Bad, que es el malo, que a mí me encanta ese personaje. Y bueno, ahorita va a ser como que el nuevo malo en este videojuego, pero ahorita pues lo cancelaron y no dijeron para cuándo. Y también Rainbow Six Quarantine también lo van a posponer, no dijeron para cuándo. Pero pues la neta es una tragedia, ¿no? Que pospongan juegos así. La neta, igual como lo que pasó con Halo. No sé, son cosas que estamos esperando mucho. Y pues siempre que lo pospongan más, pues es muy triste. Más para pues, todas estas personas que son super fans. Pero pues no hay nada que hacer, la verdad. Luego, hablando de cuarentena y todo eso, apenas Michael Bay, que es el que ha hecho películas como Bad Boys, The Purge, Transformers y un montón de películas super exitosas, apenas dijo que va a hacer una película que se llama Songbird, que es una película que se trata de la cuarentena, pero se trata del COVID-23. ¿Ves que el COVID-19 es porque fue en el 2019? Pues bueno, se trata del COVID-23, que es, se supone que 4 años después, en el 2023, sigue existiendo la pandemia porque ha como que ido mutando y todo eso. Y pues ahí sale, muertos en este año, 8.400.000. O sea, como si la pandemia siguiera y se trata como de una historia de dos personas, o sea, de un hombre y una mujer. No es tanto como romántica, sino como de una pandemia y, bueno, como más bien como una de relación. Pero, pues obviamente va a estar padre porque pues tiene que ver con muchas cosas que estamos viendo o que vivimos en este año. Obviamente más exagerado para hacer una película de cine y más porque pues ya es una historia ficticia que es ya que están en el 2023. Aunque bueno, ficticia o no, quién sabe, o sea, quién sabe si sigamos teniendo esto para el 2023, pero bueno, está cool que vayan a hacer esa película, a ver cómo lo va a hacer. Obviamente han salido personas que están indignadas, que es una falta de respeto para las personas, etcétera, etcétera, pero pues bueno, basado en ese en esa premisa, pues entonces no podrían haber películas de nada, porque cualquier película de algún asesinato, de algún crimen, de alguna guerra, de algún romance, de alguna, de cualquier cosa, siempre se va a parecer a la historia de alguien, entonces es una falta de respeto para cualquier persona, entonces mejor que ya cancelen el cine para siempre y ya. Entonces, pues, espero que esté buena la película. Espero que no sea una de esas típicas que hacen y que están malísimas, pero pues, va a estar cagado. Luego, apenas en un partido de la división de la Liga Escocesa, de segunda división de la Liga Escocesa, apenas pusieron una cámara con inteligencia artificial para que siguiera el balón. Dijeron que estuvieron 14 días probando la cámara y que seguía el balón perfectamente. Y lo que querían era eso, básicamente, pues ponerla para que en vez de que una persona esté siguiendo el balón todo el tiempo, pues esta cámara la estuviera siguiendo. El problema fue que no contaron con que uno de los árbitros iba a tener la cabeza pues pelona, sin pelo, y se iba a confundir con el balón. Entonces, en muchas ocasiones, la cámara, de repente veía al árbitro y pues como que era un poquito molesto para las personas que estaban viendo el partido, porque estaban viendo al árbitro en vez de ver al balón. Entonces estuvo muy chistoso eso, pero pues yo creo que será cosa de corregirlo o pedirle a los árbitros que usen gorra o alguna cosa así para poderlo evadir. Pero pues nada, está padre que estén poniendo ese tipo de tecnología en las cámaras, la verdad, ¿no? O sea, yo digo que está bastante cool. Luego, Netflix acaba de anunciar que va a subir los precios, o sea, las tarifas de los planes en Estados Unidos, y probablemente eso haga que luego suba de precio en todo el resto del mundo, porque pues casi siempre lo que pasa en Estados Unidos después termina pasando en el resto del mundo. No son muchas cosas, o sea, el de $16 pasa a 18, son $2 más, y el de $13 pasa a 14, o sea, tampoco es que sea muchísimo más, pero pues va a ser más caro, entonces pues para todas las personas, no sé, como que siempre ese tipo de noticias les interesan, de los de servicios de streaming y así. Entonces pues nada, para que sepan que ya va a ser más caro en el futuro. Y pues nada, recuerda que tengo los 10 segundos, que los 10 segundos, bueno, el link está en la descripción. Básicamente son 10 segundos donde yo digo lo que tú quieras. También está padre para poder promover cualquier proyecto que tengas, cualquier idea que tengas, felicitar a alguien, lo que quieras. Literal son 10 segundos que soy tuyo. Y bueno, tenemos a Leonardo que dice: hola Waffles y Rey Waffles, los invito a suscribirse a mi canal Chemsito, el Chems. Subo videos de historias graciosas animadas con Chems y videojuegos. ¿Con Chems? ¿Qué es Chems? Me suena, o lo estoy pronunciando mal, ¿es Chems? No sé qué es Chemsito, el Chems, pero pues bueno, ahí está, el link se los dejo en la descripción para que lo puedan checar. Leonardo, pues gracias por estar aquí en los 10 segundos. Y también tenemos a Antonio que dice: ah, ya creo que ya entendí lo de los Chems. No sé, creo que no entendí, pero si ustedes entendieron a qué se refiere con eso, vayan a checarlo. Y también tenemos a Antonio que dice: hola Waffles, sígame en Instagram, Antonio Cosio. Antonio Cosío, tengo una revista digital muy cool que nació en cuarentena, en la que apoyamos gratis a marcas locales. Oye, eso está muy cool, todos los proyectos que salieron en la cuarentena, yo los admiro muchísimo, porque pues ten en cuenta que en la cuarentena es como que la excusa perfecta para no emprender, para no hacer nada, porque es como que no, pues está la cuarentena, no tengo que salir, no tengo que hacer nada. O sea, el hecho de que estés haciendo algo en la cuarentena y que un proyecto que haya nacido en la cuarentena, creo que está bastante cool. Así que pues nada, nada más para que lo tengan en cuenta, muchos
de los proyectos más fuertes que han salido en la vida han salido en crisis, como Airbnb, Uber, Google, YouTube, o sea, un montón de empresas gigantescas han nacido en una crisis, entonces está muy cool que haya salido eso, y pues nada, como que eso hace que nos movamos. Y pues bueno, ya por último, bueno, el link está en la descripción, y ya por último, hablando de crisis, apenas en Turquía y Grecia tuvieron un sismo de magnitud de 7, hasta ahorita van 4 personas que perdieron la vida, 120 han resultado heridas, y pues muchísimos edificios valieron madres, hasta ahorita es lo que se lleva. Y también, luego de eso, hubo un tsunami, no tan grave, pero pues a ver, que si te junta un tsunami y un sismo, pues ya es bastante, ya sabes. O sea, nunca quieres un tsunami. O sea, igual y no estuvo muy fuerte, pero no por eso significa que, pues bueno, no pasa nada. O sea, nunca dices, hoy es un buen día para que llegue un tsunami. Entonces, pues nada, la gente ahorita está muy asustada, hay videos impresionantes y la gente está ayudando. Y pues esperemos que el número de heridos y de personas que perdieron la vida no incremente mucho. Y nada más, era eso por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado este. Lávense la careta con aire con jabón. Lávense los manos con aire con jabón. Nos vemos al rato en directo. Y o sea, voy a estar con la de J Balvin, por si me quieren ir a ver qué sale. Y nada, nos vemos en el próximo video. Bye.